Es una interesante pregunta porque es preveemos que es difícil que en la primera ronda de votación alguno alcance más del 50%. Entonces nuestro reglamento habla que aquel que tenga menos votos en la primera ronda quedará fuera de la contienda, iremos a una siguiente votación con los, en todo caso con los 5, y que bien pudieran ser 3 o 4 si alguno más también decide retirarse. Eso es pues el libre albedrío que los señores candidatos tienen, y de acuerdo al resultado de las primeras vueltas, esperemos llegar rápidamente a la última vuelta, en donde contenderán por regla pues 2 candidatos, y de ahí saldrá una mayoría.